Tatis Producciones Deportivas presenta Argumento Deportivo. Noticias locales, nacionales e internacionales del maravilloso mundo de los deportes. Una producción del destacado cronista deportivo Carlos Tatis. Y ya con ustedes, Argumento Deportivo. Bueno, gracias, muchas gracias, Christopher Peña. Buenas tardes a todos los amigos que, como siempre, se dan cita con nosotros a través de los medios de comunicaciones de Romeo Peña Cerebrito. Aquí inicia tu programa deportivo número uno de cada tarde, Argumento Deportivo. Como siempre, vamos a compartir una hora completa de informaciones deportivas de primera cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre. 71 años transformando vidas, Cooperativa San José. De inmediato, vámonos con nuestro recorrido por el béisbol de las Grandes Ligas, las votaciones del Partido de las Estrellas. Aaron Judge, el juez, y Ronald Acuña Jr. ya aseguraron titularidad en sus respectivas ligas, ambos jardineros. Ronald Acuña Jr. de los Bravos de Atlanta, Aaron Judge, el juez, del conjunto de los Yankees de Nueva York. Un hombre que tiene una proyección, el caso de Aaron Judge, de terminar la temporada con 61 jonrones. Bueno, yo diría que él tiene toda la oportunidad de romper ese récord de 61 cuadrangulares. Vamos a ver su proyección. Él tiene 29 hasta el momento y la proyección es terminar exactamente con 61. Aaron Judge, el juez, que ese es el récord del equipo que implantó Roger Maris de 61 jonrones. Por eso nosotros somos el MVP deportivo de la tarde. Ronald Acuña Jr. es el principal receptor de votos en la Liga Nacional y ya también ganó de manera automática la titularidad en los jardines en la Liga Nacional, al igual que el juez Aaron Judge. Recuerden que el Partido de las Estrellas se va a llevar a cabo el 19 de este mes de julio, que inicia hoy. Hoy estamos a 1 de julio. Atención, no a primero. ¿Por qué hoy no estamos a primero de julio? Porque mañana no estamos a segundo de julio. Mañana estamos a 2 de julio. Por eso es que hoy estamos a 1 de julio. Corrija ahí. Corrija ahí. El español es lindísimo. Y yo estoy tratando de superar algunas cosas. Hay que trabajar en ello, ¿eh? Entonces, el 19 de este mes será el Partido de las Estrellas. El viernes 8 de julio va a salir la lista completa. La lista completa. No, las votaciones se van a cerrar el 8 de julio, viernes. Entonces, el domingo 10 de julio se va a dar a conocer las dos alineaciones en lo que tiene que ver con los titulares. Aaron Judge, quien está bateando 390, es el líder en Grandes Ligas, repito, con 29 jonrones y en carreras anotadas con 62. Obtiene la cuarta nominación al Juego de Estrellas de su carrera. También como titular fue en el 2017, 2018 y 2021. Su cuarta escogencia de manera como titular al Partido de las Estrellas. Ronald Acuña Jr. se perdió el comienzo de la temporada mientras se recuperaba de la cirugía del ligamento cruzado anterior del año pasado y está bateando 281 con 7 jonrones y 43 juegos jugados. Ahora es 3 veces All-Star. Fue titular en el 2019 y fue votado para titular la temporada pasada antes de perderse el juego por una lesión en la rodilla. Vamos a ver otros que están líderes en sus respectivas posiciones, pero que todavía
no han asegurado la titularidad. El caso del receptor Wilson Contreras, de los Cachorros de Chicago, está por encima de Travis Darnold, de los Bravos de Atlanta. Una diferencia de cerca de 400,000 votos. Algo más de 400,000 votos. Paul Goldschmidt, primera base de San Luis, aventaja a los inicialistas, principalmente a su más cercano perseguidor, que es Pete Alonso, de los Metros de Nueva York. La diferencia anda por los 800,000 votos. Cuidado si algo más. Vamos a ver, la diferencia es como de 9. Como de 9, casi llegando al millón. Wow. 2,477,000 Paul Goldschmidt, 1,500,000 Pete Alonso. Millón es la diferencia. Ozzy Albies encabeza a los intermedistas en la Liga Nacional. 1,700,000 votos y algo más. Él le lleva cerca de 15,000 votos a Jack Wilhelm Jr. de los Marlins de Miami. El tercera base más votado hasta el momento, Manny Machado, de los Padres de San Diego, está por encima de Nola Arenado, con una diferencia de cerca de 700,000 votos, 600 y algo, Manny Machado, pero todavía no ha asegurado la titularidad. Trip Turner, de los Dodgers, encabeza a todos los campocortos de la Liga Nacional, 2,177,710 votos. Busby Swanson, de los Bravos de Atlanta, está cerca relativamente a 200,000 votos, a 200,000 votos aproximadamente. Los jardineros, Ronald Acuña Jr. de los Bravos de Atlanta ya logró titularidad. Siguen Mookie Betts de los Dodgers, Jock Peterson de los Gigantes de San Francisco, el dominicano Starling Marte de los Metros de Nueva York y Adam Duvall de los Bravos de Atlanta. Solo Ronald Acuña Jr. tiene asegurada la titularidad como jardinero en la Liga Nacional. Los designados en cabeza, Prince Harper, lesionado de Filadelfia, que no va a jugar, de hecho, en el partido de las estrellas, fue intervenido quirúrgicamente, y le sigue William Contreras. La diferencia está alrededor de los 800,000 votos. En la Liga Americana, el receptor que encabeza es Alejandro Kik, de los Blue Jays de Toronto. Él tiene más de 2,000,000 de votos sobre José Treviño, de los Yankees, el más votado luego de Alejandro Kik, la gran sorpresa de la Liga Americana. No sé por qué no sale ya como titular con 3,296,479 votos, pero debe ser el más votado de todas las grandes ligas. Ronald Acuña Jr. tiene 3,503,000. No, Ronald Acuña Jr. tiene cerca de 200,000 votos, algo más de 200,000 votos por encima de Alejandro Kik. Vamos a ver el caso en breve de Aaron Judge. Vladimir Guerrero Jr. encabeza a los inicialistas, tiene cerca de 600,000 votos por encima de T. Francia, de los Marineros de Seattle. José Altuve va al frente entre los camareros. El segundo es el dominicano Santiago Espinal, de Santiago de los Caballeros y de los Blue Jays de Toronto. Una diferencia de 200,000 votos. El tercera base, José Ramírez, de los Guardianes de Cleveland. El dominicano, que le lleva unos 100,000 votos. Al también dominicano Rafael Devers, de los Bravos de, debo decir, de los Medias Rojas de Boston. Boot Bichette, campo corto de Toronto, encabeza esa posición con 2,030,733 votos sobre Tim Anderson, que va segundo. La diferencia está alrededor de 700,000 votos. Los jardineros, este es el más votado de todas las grandes ligas, Aaron Judge, de los Yankees, 3,762,498. Eso es 200,000 votos por encima de Ronald Acuña Jr. Son los únicos dos que han logrado titularidad hasta el momento.
En los jardines de la Liga Americana sigue Mark Trout de los Angelinos, George Springer de los Blue Jays de Toronto, Giancarlo Stanton de los Yankees de Nueva York y Lourdes Gurriel Jr. de los Blue Jays de Toronto. El más votado para bateador designado, Jordan Álvarez, el cubano de los Astros de Houston, que tiene cerca de 600,000 votos sobre el jugador de doble vía de los Angelinos de Los Ángeles, Shohei Ohtani. Por eso somos el MVP deportivo de la tarde. Juego de las futuras estrellas el 17 de julio. El derby de cuadrangulares el 18 de julio. Partido de las estrellas 19 de julio en el Dodger Stadium. Hablando de que el partido será en el Dodger Stadium, Julio Urías anhela lanzar en ese partido porque lo haría frente a su fanaticada en su estadio. Él dijo que sería bien bonito lanzar en el partido de las estrellas. Lamentablemente, él no tiene una temporada de All-Star hasta el momento. Él le fue bien mal en mayo. En mayo, él tuvo 2-4. En junio se acercó, ganó 4 y perdió 2 en junio. Tiene ahora 6-6. Repito, sus números no son de estar en el juego de las estrellas. 6 ganados, 6 perdidos, 2.64 de efectividad. Ha ponchado a 76 en 81 entradas y 2 tercios, donde ha permitido 64 indiscutibles, 31 carreras de ellas, 24 limpias, le han conectado 12 cuadrangulares, ha otorgado 20 boletos y, repito, ha pochado a 76. En casa él tiene 2-2, con 2.62 de efectividad y 30 ponches. Ojalá que él tenga el privilegio de lanzar en el partido de las estrellas y lanzar frente a su fanaticada en un partido tan importante. No es cualquier participación. Cuando el partido se celebra en tu casa, el del Juego de las Estrellas. Bueno, una agencia de California, en otra información de Grandes Ligas, cortesía de Préstamos e Inversiones Fermín. Préstamos personales, hipotecarios, prendatarios, en Préstamos e Inversiones Fermín somos Casa de Cambio, Agencia de Viaje, Fermín Car Wax y Fermín Rencar. Ahí está Darberto Fermín, cariñosamente el japonés, en la calle principal Sabana Grande, La Canela, que te informa, primero, que casi todos los servicios que ofrecemos, tú puedes pagar con tu tarjeta de crédito, y que los jueves son de bohemios en Fermín Car Wax, Préstamos e Inversiones Fermín. SER, Servicio de Electricidad y Energía Renovable, Isidro Lora, Presidente, Doña Carmen López de Rosón, tu amiga de siempre. Ahora con más fe y creciendo, Doña Carmen López de Rosón. Entonces una agencia de California allanó el camino para que los Atléticos de Oakland sigan con la planeación de un proyecto que conlleva un gasto, una inversión de 12,000 millones de dólares para un nuevo estadio frente al mar. Entonces la Comisión de Conservación y Desarrollo de San Francisco votó 23-2 por reclasificar un terreno de 22.6 hectáreas, 46 acres, en el puerto de Oakland como una área de uso mixto en la que se puede construir un nuevo estadio para el conjunto de los Atléticos de Oakland. Se ve interesante, sería bueno que Oakland siga en Oakland. Indudablemente que una franquicia en una ciudad genera mucho dinamismo económico sin importar en qué parte del mundo. La propuesta de los Atléticos incluye 1,000 millones de financiamiento privado para la construcción de un estadio para 35,000 fanáticos frente al mar en la terminal Howard, que actualmente se usa para estacionar contenedores y camiones. El proyecto también incluiría 3,000 unidades residenciales, espacio comercial y de oficinas, hoteles
y un centro de espectáculos al aire libre. No, no se pueden oponer. El contrato del equipo en el vistoso o vetusto Ring Central Coliseum expira finalizada la temporada del 2024. Las Grandes Ligas ordenó en mayo pasado a la cúpula de los Atléticos de Oakland que explorara opciones de reubicación en caso de que no se concretara un acuerdo para un nuevo estadio. A mí me gusta ese proyecto del nuevo estadio, no una renovación de contrato en el estadio actual, por las condiciones que se han planteado. Va a haber mucho, de todo mucho, y eso va a dinamizar 3,000 unidades residenciales, espacio comercial, oficina, hoteles, un centro de espectáculos al aire libre, ¿no? Y ese majestuoso estadio que va a albergar a 35 fanáticos. O sea, me gusta esa decisión. Y frente al mar, recuerden que llegamos a ustedes cortesía de Rosón Gas, el gas que rinde más. Calle Principal, Sabana Grande, La Canela. Sucursales en Cana Chapetón y en la calle principal del sector Rincón Caliente, Comunidad de Barceló, Distrito Municipal de Hato del Yaque. Juan Rosón, propietario. Rosón Gas, el gas que rinde más. Un hombre fue arrestado por alegadamente suplantar la identidad de Edison Volquez. Se presentó con una cédula a una entidad bancaria en la ciudad capital, República Dominicana, a retirar 10 millones de pesos, equivalente a unos 180 mil dólares, utilizando documentos falsos y haciéndose pasar por el ex lanzador de Grandes Ligas, Edison Volquez. Según informe de la policía, se trata del nombrado Junior Raimundo Peña Ramírez, de 27 años de edad. Volquez no juega en MLB desde el 2020 y coincidencialmente en dos días estará cumpliendo 39 años, el próximo domingo 3 de julio. Peña Ramírez se presentó alegadamente a una sucursal bancaria del sector Las Praderas de la capital dominicana con un documento de identidad, una cédula a nombre de Edison Volquez, que intentó el nombrado Peña Ramírez de retirar la suma millonaria, 10 millones de pesos dominicanos, equivalente a 180 mil dólares. No, pero así no. También simuló la compra de un inmueble ubicado en el municipio de Boca Chica, en Santo Domingo, para justificar el supuesto retiro de dinero en efectivo. Ay, Dios, mi madre. Peña Ramírez, según las autoridades, habría informado que otras personas estarían involucradas en el supuesto delito y que su parte del pago serían 200 mil pesos dominicanos, aproximadamente 3,600 dólares. Ahí está la información de la policía. Hablamos de Edison Volquez, derecho dominicano, que tuvo una carrera de 15 temporadas en Grandes Ligas, jugó para los Rancheros de Texas, Rojos de Cincinnati, Reales de Kansas City, Padres de San Diego, Piratas de Pittsburgh, Dodgers de Los Ángeles y para el conjunto de Miami, Marlins de Miami o Miami Marlins. En el 2008, el lanzador dominicano Edison Volquez fue llamado o seleccionado para jugar en el partido de las estrellas. Para esa temporada 2008, él jugaba para los Rojos de Cincinnati y finalizó cuarto en las votaciones al novato del año de la Liga Nacional. Intento fallido. Pero que estamos hablando de un personaje muy, pero muy popular para usted presentarse con una cédula falsa, haciéndose pasar por Edison Volquez. Y además, un retiro tan notable, 10 millones de pesos dominicanos, 180 mil dólares, pero usted sabe que eso va a pasar hasta por el gerente general, ese retiro, y van a verificar lo mínimo para ese tipo de retiro.
Y usted se pregunta si el alegado hombre que intentó el ilícito penal lo hubiese logrado. ¿Quién pierde dinero? El banco. El banco. Ah, pero el banco no puede entregarle 100,000 pesos, porque yo no tengo en el banco para que vayan a hacerme un retiro de 10 millones de pesos. Pero vamos a suponer 100,000, que ahora mismo el banco, a alguien que vaya con una cédula, con su foto y mi nombre, y retire 100,000 pesos de mi cuenta del banco, eso está bajo la responsabilidad del banco. Además, es una persona que se supone que duró mucho tiempo practicando mi firma. Son muchas las cosas, pero al fin y al cabo, aunque falsifique mi firma, el banco es responsable de eso, porque para eso es un sistema de seguridad que lo tiene que garantizar el banco. Hay un problema en otra información de Grandes Ligas entre el abogado de Freddie Freeman y la organización de los Bravos de Atlanta. El agente de Freeman, Kensei Close, está acusando a Atlanta de perpetuar una narrativa falsa con respecto a la salida del primera base Freddie Freeman de la organización y que luego firmó como agente libre con el conjunto de los Dodgers de Los Ángeles. ¿Qué dicen los Bravos de Atlanta? Que Close, agente de Freddie Freeman, no le hizo llegar la última oferta que ellos le hicieron al jugador. Esa es la situación, esa es la acusación de la organización. ¿Qué dice Close? Tengo una reputación de integridad y honestidad de 30 años en este negocio y siempre he operado con el máximo carácter. Bueno, yo pienso que aunque lo que está diciendo Atlanta y lo que dice el agente de Freddie Freeman, Close, el único que tiene que inmediatamente hacer unas declaraciones es Freddie Freeman y desmentir a Atlanta o corroborar la información. Si él dice que nunca se enteró de una última propuesta, que su agente no se la dio a conocer, entonces Atlanta tiene base legal para decir lo que está diciendo. Si por el contrario, Freddie Freeman dice que a él le dieron a conocer esa oferta y no le interesó y decidió firmar como agente libre con los Dodgers, entonces Atlanta no tiene base legal de lo que está diciendo. La última, por 5 años y 135 millones, se la comunicaron formalmente por correo electrónico. En una conversación telefónica, Close le dijo a ESPN Deporte que 3 ofertas anteriores, una hacia el comienzo de la temporada 2021 y 2 en agosto, la última por 5 años y 135 millones de dólares, se comunicaron formalmente por correo electrónico. Ahí está la situación. Close dijo que los Bravos nunca hicieron una oferta formal por Freeman de 32 años durante la agencia libre y que la supuesta oferta final por 5 años y 140 millones fue presentada el 12 de marzo por el gerente general de los Bravos como una posibilidad. Close dijo que transmitió las discusiones sobre la posible oferta a Freeman, pero insistió en que no era firme. Ahí está la situación. Vamos a ver entonces qué va a decir Freeman ante esta situación. Él tiene que dar a conocer su punto de vista y ver si Atlanta o su agente, cuál de los dos tiene la razón, si Atlanta está levantando una falsa calumnia o una calumnia, ¿hay calumnia falsa? Si es calumnia, es falso, ¿verdad? Voy a investigar eso en el mataburro, como decimos, calumnia falsa. Bueno, si es una calumnia, es falso, me imagino. Son de las cosas, cuando tú duras una hora hablando, que tienes que cuidar. Por eso yo decía al inicio del programa que hoy estamos a 1 de julio, no a primero. Porque si hoy estuviéramos a primero de julio, mañana estuviéramos a segundo de julio, y luego a tercero de julio, y cuarto de julio. Y como mañana estamos a 2 de julio, hoy estamos a 1 de julio.
es que el español es tan lindo y uno comete tantos errores, pero uno tiene que trabajar en superar ese tipo de situaciones. Vamos a ver cómo termina el caso Freddy Freeman, que involucra a su agente, que indica que Atlanta está en una narrativa falsa sobre las negociaciones que existieron por el agente libre Freddy Freeman. Repito que al final firmó con el conjunto de los Dodgers de Los Ángeles. Por eso somos el MVP deportivo de la tarde, argumento deportivo. Recuerden que llegamos cortesía de Jamape Serrano Cigar, el cigarro, una presentación y una calidad insuperable. Ahí está Jaimito Peralta en Jamape Serrano Cigar. Llegamos además cortesía de Polo Supermac, los supermercados campeones de todo Nueva York. Ventas de mercancías frescas a los mejores precios y de la mejor calidad, al por mayor y detalle. Ahí está Polo, Anivita y Ariel Rodríguez en Polo Supermac. Martita's Kitchen, el mejor sazón y el mejor sabor criollo de todo Nueva York. Ahí está Adriano y Adrianito Lebrón, padre e hijo, Martita's Kitchen. Llegamos además cortesía de Sahoma Wine Liquor, 37 Avenida de Corona Queens, bebidas nacionales e internacionales y un servicio a domicilio de primera. Usted llamando, Sahoma Wine Liquor llegando. Ahí está Francisco Ureña, propietario. Si no está Francisco Ureña, no se preocupen. Está Papo Juca, es lo mismo. Sahoma Wine Liquor. Jetpack, envía tu tanque, tu caja, desde los Estados Unidos para República Dominicana por Jetpack. Eso es un envío totalmente garantizado. Y en el mismo local de Jetpack Sahoma está Banca Mavi, la que más pronto paga. Yo no juego ni aquí ni allí, yo juego en Bancas Mavi. Vamos a una pausa de comerciales. Cuando retornemos, más informaciones deportivas de primera aquí en el MVP. Está usted con Argumento Deportivo. Igual que hace 70 años, hoy cumplimos con el compromiso de que siempre podrías confiar en nosotros. Que aún en las más difíciles situaciones, podrías contar con nosotros. Porque gracias a nuestra responsable actitud de solidaridad para transformar la vida de la gente, a través de estos 70 años, seguimos cumpliendo. Porque la virtud de servir, de creer firmemente en los valores que nos engrandecen, confirma nuestra satisfacción de ser tu mano amiga de siempre. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Hola República Dominicana, yo soy Derek Jeter, siga con el MVP. No importa el momento o la ocasión, dónde o con quién te encuentres, un Jamape Serrano es tu compañero perfecto para compartir, disfrutar o celebrar. Jamape Serrano Cigars, el placer de fumar. Síguenos en nuestras redes sociales, @JamapeSerranoCigars, @JamapeSerranoCigars. Hola República Dominicana, yo soy Hideki Matsui, siga con el MVP. Ya, New York tiene lo que quería. Sahoma Liquor Store, ubicado en el 10204 de la 37 Avenida en Corona, Queens. Sahoma Liquor Store, con bebidas nacionales e internacionales, al por mayor y detalle, con las atenciones de su propietario Francisco Ureña y un personal capacitado como el que más. Ven y comprueba que nuestros precios son los mejores. Sahoma Liquor Store, 10204 de la 37 Avenida Corona, Queens, o llama al 718-255-1050 para delivery totalmente gratis. 718-255-1050. Sahoma, Sahoma Liquor Store. Está usted con Argumento Deportivo. Bueno, gracias, Christopher Peña. Ya estamos de regreso con todos ustedes, cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre. 71 años transformando vidas. Cooperativa San José. Hoy se celebra el día de Bobby Bonilla.
en grandes ligas. Bueno, esto es algo específico de los Metros de Nueva York. El 1 de julio, el día de Bobby Bonilla. ¿Por qué los Metros de Nueva York cada 1 de julio le pagan $1,190,000 a Bobby Bonilla? Vamos a ver la razón. Sucede que para la temporada, vamos a ver en qué temporada específicamente, los Metros le debían de un contrato $5,900,000 a Bobby Bonilla. Bueno, para el 2000, los Metros acordaron comprar esa cantidad de dinero, $5,900,000 restantes en el contrato del dominicano Bobby Bonilla. Eso es como un pago diferido. ¿Cuál fue el acuerdo? Que el conjunto de los Metros iba a pagar cada año casi $1,200,000 por 25 años. En vez de pagarle los $5,900,000 en el 2000 al jugador de la deuda del contrato, llegaron a un acuerdo: mejor yo te voy a pagar $1,200,000 aproximadamente durante 25 años. Eso inició el 1 de julio del 2011. En ese pacto se hablaba de un interés negociado del 8%. Por eso, hoy los Metros tienen que desembolsar a favor de Bobby Bonilla la cantidad de $1,193,248.20 desde el 2011 hasta el 2035, 25 años, todos los días 1 de julio. Creo que fue una buena decisión por Bobby Bonilla. El último pago en el 2035, él lo va a recibir teniendo 72 años de edad. Fue un buen negocio, a mi entender, por el jugador. Bajo el nuevo dueño, Steven Cohen, quien mencionó la posibilidad de celebrar a Bonilla anualmente en el City Field, tan pronto tomó las riendas del equipo en el 2021, los Metros han abrazado la celebración del Día de Bonilla. O sea que los dominicanos tenemos nuestro día en Grandes Ligas. Bonilla jugó por última vez. Bueno, no lo tenemos en Grandes Ligas, porque no es como el día de Jackie Robinson, donde todos los jugadores en todos los partidos juegan con el número 42 en su espalda. Esta situación solo se celebra en el City Field. La última vez que jugó Bonilla para los Metros fue en 1999, y la última vez que jugó en las mayores fue para los Cardenales de San Luis en el 2001. Pero recibirá pagos hasta el 2035, cuando tendrá 72 años, de aproximadamente $1,200,000. Bobby Bonilla, un segundo plan del contrato diferido con los Metros y Orioles, le paga $500,000 al año durante 25 años. Esos pagos comenzaron en el 2004. Ah, pero él fue un hombre dichoso. Brett Sandberg recibirá $250,000 al año de los Metros durante 25 años. Los pagos también comenzaron en el 2004. Esta fue la inspiración para el acuerdo de Bobby Bonilla. Max Scherzer recibirá un total de $105,000,000 de los Nacionales de Washington, que le pagarán hasta el 2028. Manny Ramírez recaudará un total de $24,200,000 hasta el 2026. Yo no sabía esa información. Ken Griffey Jr. recibirá $3,590,000 de los Rojos de Cincinnati cada año hasta el 2024, como aplazamiento de su contrato de 9 años por $116,000,000 firmado en el 2000. Hay otros jugadores dominicanos
que sí tenía conocimiento de que tenían contrato diferido, ¿verdad? Suma de dinero diferida, no solo Manny Ramírez. Yo tenía entendido, yo no sabía lo de Manny hasta ahora. O mejor dicho, hasta esta tarde que preparé el programa. Pero también tengo entendido que Manny Ramírez, debo decir, Alex Rodríguez y Rafael Soriano son jugadores dominicanos que han optado por recibir dinero en sus contratos, dinero diferido. Vamos a ver el caso de Alex. Al momento de firmar su histórico contrato con Texas, en el cual optó por diferir 45 millones de dólares en un periodo de 10 años, desde el 2011 hasta el 2020, incluyendo una tasa de interés anual de un 3%. Ya el caso de Alex, con esos 45 millones, él recibió de manera diferida esa cantidad. Eso concluyó en el 2020, en la temporada de la pandemia. Además, se pagó a futuro el bono por firma del dominicano de 10 millones que diferió nueva vez en el periodo 2016 hasta el 2025 también con intereses. Todavía por esa razón ese bono de 10 millones Alex no lo ha recibido de manera completa. Le quedan 3 años recibiéndolo. Ya lo recibió en el 22, le queda 23, 24 y 25. Entonces, otro que ha optado por diferir dinero en menores cantidades son los relevistas Rafael Soriano y Jeury Familia. Yo no sabía lo de Familia. En el caso del jugador de los Metros, su acuerdo de pagar a futuro solo fue por $1,000,000 y se pagarán con intereses el 15 de enero y el 1 de julio del 2022. Ya hoy cobra la última paga. Con el caso de Soriano, es uno de los casos con mayores implicaciones, ya que se seguirá recibiendo dinero hasta el 2024. En un acuerdo con Washington que inició en el 2018, a pesar de estar fuera del béisbol de Grandes Ligas desde el 2015. El nativo de San José de los Llanos recibe un cheque anual de $2,000,000 recibido al acuerdo de diferir 14 millones con los Nacionales. A mí me gusta mucho, porque eso es una inversión segura, si usted lo quiere ver así. El equipo me debe 14 millones y tiene que pagármelo ya, y llegamos a un acuerdo de diferirlo con un interés y dármelo en 7 temporadas, 2 millones anual en una fecha establecida con X interés. Eso para mí es una inversión. Y en un mundo, en un negocio que para mí es el que más dinero produce en el mundo, el béisbol de Grandes Ligas, para mí es una inversión totalmente segura. Bueno, Johnny Cueto recibió dinero diferido desde el 2017 hasta el 2021 de San Francisco. A mí me gusta ese tipo de negociación. Ahí están los dominicanos que han optado por diferir dinero. Y repito, me identifico al 100%. Al 100%. Si ahora mismo una institución sólida, donde no hay un riesgo de capital, vamos a decir el Banco del País, nunca va a quebrar Banreserva, y por aquí le enviaré la factura, pero que tenga que entregarme a mí 5 millones de pesos hoy, por cualquier eventualidad, y llegamos a una negociación que me va a entregar 1 millón anual por 5 años, más los intereses, tú evalúas si tú no vas a hacer nada con los 5 millones al momento. Tú evalúas 5 millones en un certificado, te va a estar dando exactamente, te voy a decir ahora mismo, en Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre, 5 millones en un certificado, ahora mismo, con la tasa actual, te van a entregar 20,250 pesos todos los meses. 5 millones en Cooperativa San José en la actualidad, te van a entregar 20,250 pesos dominicanos mensual. Por 12, ahí está anual. Tú sabrás si tomo un interés
por diferir la paga de 5 millones que tengan que hacértelo hoy, a 5 años, lo puede diferir el cobro, chequea la tasa de interés que genera eso anual y hace el cálculo. Ya te dije mensual cuánto te da la cooperativa San José, 20,250 pesos, sin temor a equivocarme, y sé por qué se lo estoy diciendo. Lo que pasa es que no puedo decirle en el aire. Esa es la cantidad, que ayer le pusieron a un amigo mío en su certificado. Eso es 4,050 pesos por cada millón mensual. No puedo decirle cuál es el amigo. Son cosas muy secretas, ¿verdad? Por eso nosotros somos el MVP deportivo de la tarde, Argumento Deportivo. Vamos a otra pausa de comerciales. Cuando regresemos, vamos a ver qué tenemos hoy, los partidos que están en progreso, los partidos de hoy, actuaciones de los jugadores latinos hoy en Grandes Ligas, favoritos para ganar hoy aquí en el MVP. Hablaremos del softball de la Liga Amigos de Sajoma en Nueva York y del voleibol matero que inicia hoy, 1 de julio, en el multiuso de San José de las Matas. Dios mediante, estaremos por ahí. No se mueva, que en breve, muy en breve, retornamos. Está usted con Argumento Deportivo. Igual que hace 70 años, hoy cumplimos con el compromiso de que siempre podrías confiar en nosotros. Que aún en las más difíciles situaciones, podrías contar con nosotros. Porque gracias a nuestra responsable actitud de solidaridad para transformar la vida de la gente, a través de estos 70 años, seguimos cumpliendo. Porque la virtud de servir, de creer firmemente en los valores que nos engrandecen, confirma nuestra satisfacción de ser tu mano amiga de siempre. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Hola República Dominicana, yo soy Derek Jeter, siga con el MVP. No importa el momento o la ocasión, dónde o con quién te encuentres, un jamape serrano es tu compañero perfecto para compartir, disfrutar o celebrar. Jamape Serrano Cigars, el placer de fumar. Síguenos en nuestras redes sociales, @jamapeserranocigars, @jamapeserranocigars. Hola, República Dominicana, yo soy Hideki Matsui, siga con el MVP. Ya, New York tiene lo que quería. Sajoma Liquor Store, ubicado en el 10204 de la 37 Avenida en Corona, Queens. Sajoma Liquor Store, con bebidas nacionales e internacionales al por mayor y detalle, con las atenciones de su propietario Francisco Oreña y un personal capacitado como el que más. Ven y comprueba que nuestros precios son los mejores. Sajoma Liquor Store, 10204 de la 37 Avenida Corona, Queens, o llama al 718-255-1050 para delivery totalmente gratis. 718-255-1050. Sajoma, Sajoma Liquor Store. Está usted con Argumento Deportivo. Bueno, gracias, Christopher Peña. Ya estamos de regreso con todos ustedes, cortesía de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre. 71 años transformando vidas, Cooperativa San José. Un partido en progreso, una carrera por cero. El conjunto de Boston está derrotando a los Cachorros de Chicago, un partido de Interliga. Ese partido está en la parte de arriba del segundo episodio. Boston visitando a los Cachorros de Chicago. La carrera de Boston, fruto de un cuadrangular de Yaren Durán en el mismo primer episodio. Por eso somos el MVP. Más tarde, 3-7, Tampa visitando al conjunto de Toronto. Ese partido me gusta más, carreras. 6-5, Marlins de Miami visitando a los Nacionales de Washington. Me gusta Washington en casa. 6-5, San Luis visitando a los Phillies de Filadelfia. Una disyuntiva, los Phillies sin Harper.
estarán en casa. San Luis es un equipo difícil. Yo voy a dejar pasar ese partido. 6:40, Bravos de Atlanta visitando a Cincinnati. Se vio un atraco. Atlanta en la ruta frente a Cincinnati. Ya a partir de las 7:05, Milwaukee visitando a los Piratas. Me gusta Milwaukee. Kansas visitando a Detroit a más carreras. Yankees, Guardianes de Cleveland, Yankees en la ruta. Texas visitando a los Metros. Me gustan los Metropolitanos de Nueva York en casa. En el día de Bobby Bonilla, 1 de julio. Angelinos visitando a los Astros de Houston. Houston en el hogar. Arizona visitando a Colorado. Ese partido no me gusta. Orioles visitando a Minnesota. Minnesota en casa. Oakland visitando a Seattle. A menos en el medio tiempo. Padres visitando a los Dodgers. Sin Manny Machado. Sin Fernando Tatis tercero. Y contra los Dodgers. Dodgers a ganar en el hogar. Medias Blancas de Chicago visitando a los Gigantes de San Francisco. Yo me atrevo con San Francisco en la casa. Ahí están los partidos de hoy y los favoritos del MVP. Recuerden que en la parte de arriba del segundo episodio, el conjunto de Boston le gana 1-0 a los Cachorros de Chicago. Ese partido inició 2:20. Nosotros hoy estamos en un horario irregular, de 2-3 de la tarde, por un compromiso que tenemos en horario de 6 de la tarde. Boston batea la parte de arriba del segundo episodio, ganan 1-0, fruto de cuadrangular en el mismo primer inning de Jaren Durán. Boston tiene base llena sin out en la parte de arriba del segundo episodio, buscando ampliar ventaja. Por eso nosotros somos el MVP deportivo de la tarde, argumento deportivo. Vamos ahora a lo que pasó el sábado. Cada viernes hablamos de la Liga de Softball Amigos de Sahoma, que se celebra en New York, en el Beasley Pot Pack de la 150 Avenida. Vamos a ver qué pasó el pasado sábado. En el parque número 1, a primera hora, el conjunto de la 30 de marzo y la Peñita se fueron al 1-1. La 30 ganó el primero 6-3. Ganó José Luis Rodríguez, que no es el Puma, sino el Pepo, y perdió Leo López. A segunda hora, la Peñita ganó con un apretado resultado 4-3. Ganó Ramón Almonte, perdió Remy Rodríguez. A segunda hora, en el Parque 1, el conjunto de Ojo de Agua y La Palma también se fueron al 1-1. La Palma ganó el primero 8-4. Ganó Percio Fernández, perdió Alberto Durán. Alberto Durán no está en una buena temporada. Ojo de Agua ganó el segundo encuentro con un apretado resultado, 1-0. Ganó el encuentro Efraín Martínez. Perdió por La Palma Félix Jaques. En el Parque 1, a primera hora, debo decir, en el Parque 2, Villa Duarte y el conjunto del centro. Villa Duarte doblegó al centro. 12-1 el primero, 9-7 el segundo. Ganaron Joel Mora y Agustín Olivo. Wow, Olivo solo permitió una carrera y viene a lanzar no gire. Está en una temporada de ensueño, Agustín Olivo. Perdieron Brugal Abreu y Polo Rodríguez de Polo Supermac. A segunda hora en el Parque 2, La Caoba doblegó a los Jardines. ¿Quién lo diría? 8-2 el primero, 17-7 el segundo. Ganaron Nelson Peralta y José López. Perdieron Martín Disla. Los dos encuentros lo perdió Martín Disla. Por eso nosotros somos el MVP deportivo de la tarde, argumento deportivo. Vamos a ver entonces, luego de esos resultados, cómo anda el standing de la Liga de Softball Amigos de Sahoma, ya con un total de 9 fechas agotadas. El conjunto de Las Palmas está en la primera posición, igualado con la Javilla. Las Palmas tiene 9-6, la Javilla 8-5. Uno menos ganado, la Javilla, pero uno menos perdido. Repito, La Palma y la Javilla igualado en el primer puesto. La Peñita va solo en la tercera posición,
con 8 y 6 a medio del primer lugar. Villa Duarte y los Jardines están empatados en la cuarta posición. Ambos juegan un partido por encima de 500. Villa Duarte tiene 8 y 7, los Jardines 7 y 6, a un partido del primer lugar que ocupan La Palma y La Javilla. El conjunto de Pueblo Nuevo está solo en el sexto lugar, jugando para 500, 6 ganados, 6 perdidos, a 1 y medio del primer lugar, a 1 del tercero, a medio del cuarto lugar. El conjunto de La Caoba y La 30 están igualados en el séptimo lugar. Juegan un partido por debajo de 500. 6 ganados, 7 perdidos. A 2 del primer lugar, a 1 y medio del tercero, a 1 del cuarto, a medio juego del sexto lugar. El centro está solito en la novena posición. 8 y 7, a 3 del primer lugar. Pero solo a 2 y medio del tercero y a 2 del cuarto puesto. De hecho, están a 1 y medio del sexto lugar que ocupa Pueblo Nuevo. Y en el oscuro y frío sótano está el conjunto de Ojo de Agua, con 5 y 10, a 4 del primer lugar, pero solo a 2 y medio del sexto puesto y a 2 partidos de la séptima posición. 10 equipos clasifican 8. 8 equipos clasifican a postemporada. 2 quedan descalificados en la primera fase, en la serie regular. Viene luego el repechaje entre 8 equipos que va a descalificar a 4, dejará 4 equipos clasificados a semifinales. En las semifinales clasifican los 2 ganadores de esas semifinales a la gran final. Esa es la parte técnica que tiene la Liga de Softball Los Amigos de Sajoma en esta temporada 2022. Ojo de Agua, que está en el oscuro y frío sótano, todavía tiene todas las posibilidades de clasificar, pero tienen que ganar. Solo quedan 2 fechas de 11 que se celebran en la serie regular. Mañana, 2 de julio, estaba pautado el partido de las estrellas, que fue cancelado, y se van a jugar los partidos programados para el sábado 9 de julio, y los partidos del 16 de julio se jugarán 9 de julio. Se subieron las últimas 2 fechas, abolido el juego de las estrellas. Entonces mañana, julio 2, los partidos de julio 9. A primera hora en el Parque 1, La Peñita versus Villa Duarte. Y a segunda hora, el Centro versus Los Jardines. En el Parque 2, a primera hora, La Javilla versus Pueblo Nuevo. Y a segunda hora, La Caoba versus 30 de marzo. Todavía no hay un equipo que tenga asegurada su clasificación al repechaje. Podría que luego de la actividad de mañana, algunos equipos ya puedan celebrar su pase al repechaje, a la segunda etapa del torneo de la Liga de Softball Amigos de Sajoma. Entonces, en el Parque 2, mañana, repito, La Javilla Pueblo Nuevo a primera hora, La Caoba 30 de marzo a segunda hora. Ojo de Agua y La Palma están libres. Al conjunto de Ojo de Agua solo le quedan 2 partidos. Más difícil para ellos. Han jugado 15. Ah, pero deben tener un partido suspendido. Cada equipo juega 18 partidos. A un equipo suspendido. Tiene un partido suspendido o pospuesto, que tendrán que jugarlo, si es necesario, el sábado 16 de julio. Está para los partidos que están pospuestos y suspendidos. Por eso somos el MVP. La cartelera de mañana en la Liga de Softball Los Amigos de Sajoma, de seguro que va a clasificar equipos al repechaje y va a complicar situaciones de equipos que están debajo en el standing, tanto como La Caoba, La 30, El Centro y Ojo de Agua. Esos equipos no pueden perder, ¿eh? La Caoba, La 30 y Ojo de Agua, así como El Centro, no pueden perder. Principalmente El Centro y Ojo de Agua, que están 9.º y 10.º, que son los 2 puestos que va a descalificar a 2 equipos. Por eso somos el MVP deportivo de la tarde. Agradecer a los patrocinadores de la Liga de Softball Amigos de Sajoma: Superfarmacia Quesada, Martita's Kitchen, Sajoma Wine and Liquor, La Cabaña, JC Fans and Gooders, Jamape Serrano Cigar, Polo Supermac, Mamitas Ice, Mi Tierra Shipping, Enzo's Pizzería
y restaurantes. Gracias por el patrocinio cada año a la mejor liga de todo Nueva York, como dice Vinicio. En la parte final, déjame informarte que esta noche en el multiuso de San José de las Matas, con una dedicatoria especial a Cuna Mutual Group, inicia a las 7 de la noche el torneo invitacional de voleibol superior juvenil, femenino e infantil San José de las Matas 2022, teniendo, repito, como escenario el polideportivo del municipio de San José de las Matas. Vamos a ver los equipos que juegan hoy. A primera hora, Licey versus Puñal, repito, en el multiuso, 7 de la noche. Y al cierre, 9 de la noche, Gurabo versus Sajoma, el mejor voleibol de todo el país, el de San José de las Matas, sin lugar a duda. La información la dio a conocer mediante las redes sociales la Asociación de Apoyo al Voleibol Matero, a su Aboma, y su presidenta Yolanda Espinal, amiga nuestra. Esa familia Espinal es una familia totalmente deportista en San José de las Matas. Suerte para los equipos que participan en el torneo invitacional de voleibol masculino, juvenil, femenino de San José de las Matas 2022. Hemos llegado a la parte final. Bueno, 4-0. Ya en la parte baja del segundo, Boston derrotando a los Cachorros de Chicago. Boston con una en el primero y 3 en el segundo. Christopher Peña, nuestro ingeniero de sonido en la parte técnica, Carlos Tatis en la conducción de Argumento Deportivo, el MVP deportivo de la tarde, una producción de Tatis Producciones Deportivas, una presentación de la Cooperativa de Servicios Múltiples San José, demostrando que verdaderamente somos tu mano amiga de siempre. 71 años transformando vidas, Cooperativa San José, a través de los medios de comunicaciones de Romeo Peña Cerebrito, nuestro canal digital de televisión rpcvisiontv.com, en vivo en el Facebook de RPC Visión TV, canal 16RD, y en la cherchacanelera.com, en vivo en mis redes, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales. Yo soy Carlos Tatis, una plataforma digital debidamente sincronizada para cubrir todo el globo terráqueo. Gracias por la sintonía, un buen fin de semana, y el lunes, cuando sean las 6 de la tarde, si así Dios lo permite, nosotros retornamos con el MVP. Tatis Producciones Deportivas presentó Argumento Deportivo. Gracias por la sintonía. Feliz resto de la tarde y hasta la próxima, amigos.